La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Se va moviendo un huracán en cada barrio de la patria. Con entusiasmo los vecinos se empoderan de la cuadra. La misma hora, el mismo lugar. Hay una agenda para analizar, la propaganda para convocar, la reunión de la comunidad, la propia gente va formando poder popular. Para nosotros es algo maravilloso estar aquí, ya que se está celebrando el aniversario de José Pío Tamayo, la comuna José Pío Tamayo, y que tiene una gran proporción de 15 consejos comunales, y no solamente eso, sino que da un apoyo a la comunidad sin restricción ninguna, no viendo ni color ni raza, sino que siente una gran necesidad y un compromiso con el pueblo necesitado. Felicito a todos los integrantes, que somos todo el pueblo, por el apoyo prestado a esta comunidad tan hermosa. En la Comuna Socialista José Pío Tamayo aceptamos las instituciones, no aceptamos tutoría, aceptamos acompañamiento. Y en eso hemos debatido y lo hemos manifestado en diversas oportunidades. Comuna José Pío Tamayo, la comuna está cumpliendo un año con nosotros y siempre está aquí cuando necesitamos reuniones, otras cosas. La comuna en donde todos se reúnen, se ponen de acuerdo. La comuna es a donde se resuelven las cosas y se reúnen para poder hacer las casas, resolver los problemas de la escuela, resolver para entregar los materiales de la casa. Éxito que hemos obtenido, ¿verdad?, a través de las empresas socialistas, como la empresa de transporte, la bloquera, ¿verdad?, la Gran Misión Vivienda, ¿verdad?, en la cual son 140 viviendas que se están ejecutando, se van a empezar a ejecutar, ¿verdad?, en todo el ámbito de la comuna, obteniendo grandes logros a través de la comunicación participativa y comunicativa que siempre hemos emprendido, ¿verdad? Bien sea por volante, por un mensaje, y llevando siempre a la revolución y como el legado, uno de los grandes legados de nuestro comandante eterno. La comuna, sin los consejos comunales y sin el pueblo, no es comuna. Por eso estamos todos organizados, ¿verdad? Como nos dijo nuestro comandante, ¿verdad? Desde la comunidad, el pueblo, ¿verdad? Los consejos comunales para que sea la gran comuna que hoy en día la comuna José Pío Tamayo. Anda, anda que la soga se revienta, ya, ya, se revienta, se revienta, se revienta. Sin la comuna, sin el equipo, sin el colectivo, no podemos tener la solución a nuestros problemas que ahora, hoy en día, hemos resuelto. Ya no tenemos problemas de vivienda, o si los tenemos, estamos solventando cada uno de ellos. Nos estamos incorporando a la creación de nuestra empresa de propiedad social para solventar la problemática en cuanto a ropa, en cuanto a alimentos, construcción de vivienda o construcción de cualquier instalaciones o infraestructura dentro de nuestro ámbito. Y inclusive hasta la parte de transporte también, porque ya tenemos hasta un transporte dentro del área de la comuna. Y bueno, nuestro comandante nos dejó el legado de que tenemos que incorporarnos, seguir luchando para fomentar lo que es el socialismo, que hoy en día nos enaltece y nos enorgullece a todos y a todas. El día de hoy tenemos una rendición de cuentas de todas las actividades que se llevaron a cabo entre el año 2013-2014. Y bueno,
se hicieron infinidades de actividades. Una de las más importantes, que obviamente por eso todo el mundo lo comenta, es la parte de vivienda. Porque nosotros todas las semanas nos reunimos los domingos para ir articulando cómo vamos a solventar esa problemática. Tenemos tres proyectos que poco a poco los vamos resolviendo y le damos calor de pueblo a esas políticas reivindicativas, como lo es las marchas constantes, las asambleas en donde no nada más un grupillo es el que decide cómo vamos a trabajar, sino que la colectividad en general somos lo que decidimos. Por eso le decimos Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, donde todos nos incorporamos y todos tenemos una decisión de voz y voto para resolver nuestras problemáticas. Tenemos pautado para el día de hoy una actividad que aglomere la parte cultural. Hay un grupo de niños que van, los Semilleros de la Patria, que van a cantar. También tenemos varios parlamentarios que van a dar la rendición de cuentas de anual que se tiene de la comuna, y luego van a haber unos grupos musicales que van a dar unas piezas para que nosotros celebremos lo que es el año de nuestra comuna. Aunque recordemos que cabe destacar que no cumplimos un año, llevamos 6 años de lucha, pero ya formalmente registrado ante el Ministerio de las Comunas, un año tenemos de celebración. Y seguiremos en la lucha como una nada, como dijo nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. El pueblo pobre levantando está, la gran bandera de la dignidad, la propia gente viene haciendo la revolución. Desde la comuna José Pío Tamayo decimos comuna o nada, ¡viva Chávez! Que vamos haciendo caminos de libertad, vamos para adelante, vamos haciendo caminos de dignidad. Gracias. Poder Popular. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo.